Estas personas decidieron combinar la fiesta cívico-electoral con la deportiva. Desde temprano los parroquianos se dieron cita en las barras de los bares y restaurantes de la ciudad para disfrutar de la final de la Eurocopa 2012 entre España e Italia. No, estoy aquí por el fútbol y aquí me voy a quedar, yo creo. ¿No vas a ir a votar? No, creo que no. No, no voy a votar. ¿Por qué no? Es americana. Muchos lucieron orgullosos su dedo manchado, prueba de que cumplieron con su deber ciudadano. Excelente, excelente, ya votamos. Decidió combinar la fiesta cívica electoral con la fiesta deportiva. Todo estaba planeado así definitivamente y ahorita nos vamos a seguir celebrando. Estuvo muy bueno el fútbol. ¿Ya votaron? Ya, ya, primero lo primero, ¿no? Ustedes decidieron venir a disfrutar después de haber cumplido. Después de haber cumplido, sí. ¿Doble fiesta? Ándele, exacto. Sí. Otros de plano prefirieron el fútbol a las votaciones. Y a rato voy a votar. A rato. ¿Tristón? Ah, pues sí. No, pero estuvo muy bueno el juego. Muy bueno. España contundente. Ah, muy bien. Compadre está triste porque perdió la quiniela, pero yo le gané. Estoy contento, pero ahorita me lo voy a llevar a votar. Nos vamos a ir a votar juntos. Algunos postergaron su voto hasta después del partido. En la cancha, España goleó 4-0 a Italia. Aquí en Tijuana, el marcador electoral está en el aire. Muchos se mostraron contentos por el triunfo de España, otros no tanto, pero todos coincidieron en que esperan que al final de este proceso electoral gane México. Francisco Arzabe, en síntesis.